Bueno, para empezar son de otra época, son de épocas distintas los tres, mira tú por dónde. Y bueno, este tipo es un tipo pues del año 77, que ha sido policía durante la dictadura y que es policía y que tiene un carácter bastante duro, bastante fuerte, pero luego por otro lado es muy interesante a la hora de abordarlo porque conflictúa bastante, porque siempre elige la peor opción. Y luego es un tipo acostumbrado a estar en los bajos fondos, tanto antes en la dictadura como de repente ahora en la nueva democracia. No sé, creo que ya no solo el personaje, sino todo lo que le rodea, todas las circunstancias son distintas. Parece no, están de moda. Bueno, yo creo que son corrientes, pero bueno, esto es una cosa que ahora hay como un auge, pero también está ahí uno de los nuestros, El Padrino. Creo que todo lo que está alrededor del crimen y de lo extraordinario, de lo que no tiene nada que ver con la vida cotidiana, es muy atractivo para el cine o para contar historias o para una serie. Bueno, hace un trabajazo maravilloso, es fantástico siempre trabajar con Pepón, trabajar con mi amigo, pero de verdad que creo que va a sorprender muchísimo el trabajo que ha hecho, o sea, no se le va a reconocer. Ojalá, yo estoy muy dispuesto, o sea, que ojalá sea así.